Bienvenidos de nuevo a Android Salvaje. Hoy vamos a ver, para variar un poco, un juego de coches al estilo lo que podría ser un Crash Team Racing, pero bueno, un poco aplicado a Android, vamos. Bien, esto es una partida que tenía pendiente de antes, pero vamos a verlo un poco desde el principio, ¿de acuerdo? Así no nos resulta tan desconcertante. Entonces, vamos allá. A ver, el juego se llama Tabletop Racing y bueno, en los enlaces que yo os dejo nos viene activado con el truco del dinero, dinero a tope. Vale, podéis decir que esto es un rollo, pero bueno, la verdad es que nos ayudará un poco a elegir el coche que queramos, ¿de acuerdo? Aquí veis que nos da una serie de coches al principio, bien, y luego, bueno, tenemos los aquí algunos cuantos que podemos, como tenemos el dinero infinito, podemos comprar todos los que queramos. Bueno, una vez que nosotros lo compramos, a ver si nos deja comprar, vamos a comprar el coche. Tenemos una serie de mejoras, como podéis ver, para ir mejorando el coche y bueno, es perfecto. Yo tengo este, que lo mejoro a tope. Y nada, le cambio también las ruedas, podemos cambiar las ruedas, ¿veis? Para que tenga más agarre. Y luego podemos también, bueno, elegir un poco el tipo de color. Ahora vamos a cambiar ahora este, por alguno distinto. Perfecto. Entonces, vamos a enseñaros alguna carrera, ¿de acuerdo? Vamos a enseñar una carrerita rápida para que podáis ver más o menos cómo va. Bien, yo no soy un profesional en este juego, eso ya os lo digo. Pero bueno, vamos a probar en modo profesional, ¿de acuerdo? Y vamos a darle. Vamos a elegir Bubis Playeros, que está bien, es un escenario de comida rápida, como si estuviéramos en un picnic. Vale, perfecto. 6 cochecitos, vamos al lío. Lo único que no me gusta así demasiado de este juego es que no... A ver, no podemos acelerar nosotros mismos, ¿de acuerdo? Como veis, vamos con la tecla de derecha a izquierda y así funciona. Tenemos las cajitas esas, que en realidad son bastante parecidas a las del Crash Team Racing, lo que os comentaba antes, que deben de haberse basado en ellas. Básicamente, lo que nos aportan es una serie de poderes que aparecen aquí, es como tirar bombas, junto a atrás lo acabamos de reventar, y una serie de historias. Cosa que es bastante inestable. Bueno, a cogerle el truquito, sobre todo, ¿de acuerdo? Tenemos el rayo, que yo pensaba que iba a ser como en el Mario Bros, que los encogería. Pero lo que hace es crear una pequeña onda expansiva que, bueno, lo ralentiza un poco. Digamos que le funde el motor. Cohetes, al estilo Crash, es cierto, y claramente está basado en el Crash. Y esto simplemente es un poco cogerle el tranquillo. Ya digo que yo he jugado unas pocas veces para ver un poco cómo es el juego. Desde luego es bastante adictivo, ¿vale? Porque emula estos juegos donde estamos en el típico tablero o carreras en la cocina. Pero sí, Android totalmente optimizado y bastante bien. Funciona bastante bien el jueguecito. Lo que pasa es que ya os digo que es un poquito... Estaría bien poder controlar nosotros la aceleración. Acelerar más, acelerar menos, eso es a mi modo de verlo lo que le falla un poquito. Pero bueno, en cuanto a gráficos y demás está bien. Como, bueno, vuelvo a recordar que tenemos, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, simplemente es mejorar un poco esto. También, hombre, también lo he puesto en profesional. Profesional, aparte de que esto va más deprisa, los coches son mejores, son más buenos. Entonces, bueno, normal. Pues es que me parecía un poco injusto ponerlo en fácil, teniendo el coche mejor al máximo. De hecho, nada más empezar a jugar, lo puse en fácil con el coche mejorado y claro, lo gané a todos. Pero vamos, eso no necesito ninguno. Es que eso es complicado. Me faltaría el tema este de lo que os comentaba de la aceleración. Porque así podríamos, cuando llegase una curva así cerrada, podríamos darle nosotros si queremos frenar o no. Pero bueno, tampoco pasa tanto. De acuerdo, vamos por lo menos a acabar la carrera. Menudo caos. Vale, perfecto. Vamos por allá.
Lo que nos comentaba es esto, tenemos aquí, ¿vale? Esto nos sirve para defendernos, en caso que nos disparen un misil o algo, nos ayuda a defendernos. Bueno, ya veis que nada, simplemente mejorarlo un poco, pero bueno, lo que interesaba de este juego es que vierais cómo es, un poco la jugabilidad, un poco los problemas que pudiera tener, ¿de acuerdo? Y poco más. No era demostrar mis habilidades, ¿por qué no? Bien, aquí nos aparece publicidad todo el rato, esto nada, viene siendo habitual ya los juegos de Android, así que poco podemos hacer. Tenemos, ¿veis? Tenemos más escenarios, unos cuantos, pero están mal. Y nada, podemos elegir bastantes modos, eventos especiales, eventos de derrape, campeonatos. En realidad es un juego bastante completo que nos da para mucho. Y bueno, iremos subiendo nivel. Lo que pasa es que claro, como no tenemos todas las monedas, pues en realidad no hemos hecho mucho caso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Os repito por tercera vez que os dejo los enlaces y podéis jugarlo de una forma totalmente gratuita. Como siempre os animo a suscribiros a mi canal de youtube.com/androidsalvaje, darme un like, un comentario y bueno, decirme qué os ha parecido el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.